Bienvenidas y bienvenidos a su programa Juventud al Debate, que se transmite a través de ANTV, Señal del Pueblo Legislador. Hoy, en sesión ordinaria de Juventud al Debate, nos permitiremos quitarnos el tapaboca para transmitir toda nuestra energía, nuestra felicidad, porque se engalanan los estudios del canal de ANTV con la presencia de 5 dirigentes políticos nacionales, quienes con su ejercicio, con su hacer, en cada una de las comunidades y desde su trinchera, su organización política, han venido realizando planteamientos en diferentes debates y, por supuesto, todo esto está dirigido hacia la elección que el 6 de diciembre celebraremos para elegir nuestra Asamblea Nacional. Es el Palacio Federal Legislativo, entonces, el espacio para el debate, el espacio para el encuentro de las ideas. Y estarán entonces estas mujeres y hombres que vamos a presentar a continuación en este programa, recordando que iniciamos el debate a partir de ahora en sesión ordinaria. Y esto quiere decir que vamos a saludar a quienes hoy presentes dentro de este estudio estarán debatiendo. Y por este lado vamos a conocer en primera instancia a nuestra compañera Iris de Franca. Iris de Franca es candidata a diputada por el circuito número 1 del Estado Miranda, secretaria general de Cambiemos en el Estado Miranda y miembro de la dirección nacional de esta organización, como es Cambiemos. Inmediatamente vamos a conocer a nuestra compañera Paola Vázquez. Paola Vázquez es candidata a diputada voto lista nacional por el Partido Comunista de Venezuela. Es militante de la corriente marxista internacional Lucha de Clases y politóloga de profesión. Tenemos entonces inmediatamente a nuestro compañero Henry León, Jesús León. Henry León, ¿por qué te digo Henry, Jesús? Tengo a Henry aquí, Jesús León, quien es el licenciado en matemáticas, ingeniero en petróleo, profesor, además de la UCB, de la UBA, es secretario de Organización Nacional de Partido Primero Venezuela, secretario juvenil de esta organización y dirigente, ex dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela. Es candidato lista nacional por el Partido Primero Venezuela. Inmediatamente conoceremos a nuestro compañero Eric Goicochea, quien es politólogo caraqueño egresado de la Universidad Central de Venezuela. Fue responsable de formación política de la juventud del PCV y actualmente es miembro de la Comisión de Formación del Partido Socialista Unido de Venezuela, candidato a lista nacional por el Gran Polo Patriótico con el Partido Socialista Unido de Venezuela como partido de origen. Y para finalizar e iniciar este debate, el compañero Henry, que ahora sí es Henry, nuestro compañero Henry Álvarez, quien es candidato del Circuito 4 del Estado Miranda, es director político nacional del Partido Soluciones para Venezuela y director regional de la Juventud del Estado Miranda. Estos compañeros representan a un grupo de organizaciones políticas y nosotros, luego de conocerlo, vamos a darle un minuto y medio para que ellos se presenten y, por supuesto, traigan en este primer encuentro con ustedes, audiencia de ANTV, sus propuestas a la Asamblea Nacional. Iniciamos entonces con nuestra compañera Iris de Franca, para entonces conocer, Iris, en minuto y medio, cuáles son esas propuestas que consideras van a la Asamblea Nacional y son de interés de la juventud. Las cámaras son tuyas. Bueno, primeramente, me permito quitarme el tapaboca para que nos veamos todas las caras en este proceso de debate. Mi nombre es Iris de Franca, soy una vecina más de los Altos Mirandinos, una luchadora social que tiene más de 12 años trabajando arduamente en ese eje y que se siente comprometida y hoy pone su nombre a la orden para ser la voz de los ciudadanos Altos Mirandinos en la Asamblea Nacional. Llevamos muchos proyectos, pero los más significativos son, por supuesto, la Ley de Emprendimiento, que tenemos 2 años y medio trabajando desde Cambiemos, Movimiento Ciudadano, y desde una red de emprendedores de nombre Los Altos en Positivo, que trabaja en los Altos Mirandinos y conecta también con los venezolanos que tenemos en el mundo. Estamos trabajando en reformas
parciales de algunas leyes ya existentes que consideramos son importantes: la despenalización del aborto, la legalización del cannabis para usos medicinales. Estamos trabajando en el tema de la dolarización del salario, trabajando en reformas puntuales para nuestra ley de hidrocarburos que nos permitan superar esta crisis económica, una reforma de la ley del turismo que nos permita lograr unas zonas exentas para incentivar a la iniciativa privada a invertir en Venezuela y generar empleos. Son muchas las cosas en las que estamos trabajando, pero debo decir que el proyecto más significativo que Iris de Franca lleva a la Asamblea Nacional es un proyecto que tiene mucho tiempo en el tapete, que fue presentado ante la Asamblea Nacional pasada y fue la única ley aprobada en primera discusión por ambos bandos, que es la ley de autismo, que lamentablemente se encuentra engavetada y para mí es un proyecto muy importante. Estamos entonces en ese minuto y medio de nuestra compañera Iris de Franca. Minuto y medio, aquí ya sonó el temporizador. Vamos a escuchar entonces la intervención de nuestra compañera Paola Vázquez, quien entonces estará tomando la palabra para exponer en minuto y medio cuáles son sus propuestas a la Asamblea Nacional. Las cámaras son tuyas, Paola. Excelente. Bueno, en principio quiero agradecer la oportunidad que me brindan el equipo también de participar y de llegar a las casas y a todos los hogares venezolanos. En esta oportunidad yo vengo en representación no solamente de mi organización, que es Lucha de Clases, sino también de parte de lo que es la Alternativa Popular Revolucionaria, que es un conjunto de fuerzas políticas de base, de izquierda, que quieren intentar rescatar el proceso revolucionario y llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Estamos hablando de un conjunto de organizaciones obreras, campesinas y populares que quieren llevar a cabo lo que es el proceso de transformación socialista de la sociedad. Para eso es necesario no solamente el apoyo de la sociedad, me refiero a nivel nacional, sino que también es importante también el proceso de votación. Por ese sentido, nosotros consideramos que la lucha parlamentaria también es necesaria de la mano de lo que es la lucha de calle, la lucha en los campos, y por esta razón nosotros hemos planteado lo que es el debate en torno a 6 ejes programáticos. En ese sentido, uno de ellos, y quizás uno de los que más llama la atención, es el eje que tiene que ver con la lucha obrera. Y en ese sentido nosotros tratamos de planificar y plantear lo que es el rescate del salario. Hablamos del salario igual a la canasta básica. De la misma manera, llevamos a cabo también lo que es la discusión del debate dentro de lo que es el ámbito campesino, la lucha campesina. En ese sentido nosotros planteamos la reforma agraria. No es posible que a estas alturas, luego de que el proceso con el comandante Chávez otorgara tierras a los campesinos, veamos cómo estas están siendo, hay familias que están siendo desalojadas. De la misma manera, igual existen otras propuestas que a lo largo del programa supongo que vamos a tener chance para así discutir. Es, ya está el debate por iniciar. Tenemos a nuestra compañera Paola Vázquez, ya a la compañera Iris de Franca. Vamos a escuchar las propuestas de nuestro compañero Jesús León, cuáles son sus ideas, sus aportes para la Asamblea Nacional. Bueno, permítame primeramente quitarme el tapabocas, colocarlo acá. Un saludo a todo el pueblo de Venezuela y bueno, agradecido por el espacio en Asamblea Nacional TV con el equipo de producción, quienes me han estado contactando. Bueno, mi nombre es Jesús León, soy ingeniero de petróleo egresado de la Universidad Central de Venezuela. ¿No se escucha? Ahí se escucha. Sí. Bueno, decía que soy Jesús León, mi nombre es Jesús León, soy ingeniero de petróleo egresado de la Universidad Central de Venezuela, soy profesor universitario actualmente, y bueno, en este caso no solamente estoy representando a la juventud venezolana, a la juventud de Primero Venezuela, sino también estoy representando al pueblo de Venezuela. Soy una de las personas que tengo como criterio que soy la voz de aquellos que está en un lugar profundo entre una crisis que actualmente está viviendo Venezuela y que está clamando un cambio verdadero, no solamente en el modelo político, sino también en el modelo económico y el modelo social. Para ello, he establecido propuestas que van basadas en el gremio que voy representando. En primer lugar, el gremio que tiene que ver con los profesores universitarios y también todos los educadores a nivel nacional, quienes han estado manifestándose y protestando por la profunda crisis que están viviendo. Hoy nosotros vemos... 10 segundos adicionales. Ok, hoy estamos viendo educadores que están en crisis. Para ello propongo una ley de protección a educadores y educadoras del país y de la misma manera una comisión, bien sea ordinaria o especial, que se realice en la Asamblea Nacional con el fin de tener evaluación sobre la educación en el sector universitario. Tiempo. Jesús León, vamos a darle entonces el derecho de palabra al compañero Eric Goicochea, por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Gran Alianza, el Gran Pueblo Patriótico. Eric.
Sí, bueno, muy buenos días, gracias por la invitación y bienvenidos a todos, en verdad. Agradecido de que podamos compartir nuestras diferencias, pero también nuestras coincidencias con un espacio de respeto y además de eso, de democracia. Desde el Partido Socialista Unido de Venezuela hemos venido realizando una consulta nacional parlamentaria para también conocer cuáles son los aportes del pueblo venezolano en esta transformación del Parlamento venezolano que desde el 2015 no ha hecho sino efectivamente hoy atentar contra la estabilidad política y económica del país. Por eso nosotros hemos asumido la bandera que desde este proceso de consulta se ha generado y yo creo que una de las principales propuestas de nuestro pueblo es la de tener un Estado cada vez más eficiente y más transparente. Por eso una ley de acceso a la información, una ley de transparencia que permita conocer, oye, a dónde se van destinados los recursos adicionales que se aprueban, cómo es el proceso de gasto y de proceso administrativo de nuestras instituciones públicas, cómo lograr un Estado que administrativamente, pero también en la ejecución de sus políticas públicas, sea cada vez más eficiente, más eficaz y más oportuno en la solución de los problemas, es vital en el marco de un proceso de sanciones y de dificultades económicas como la que tenemos hoy. Y en esa manera, nosotros debemos, como pueblo organizado, ya sea desde una ONG, una fundación, desde la sociedad civil, o desde las expresiones del poder popular, los consejos comunales, las comunas, el de poder tener acceso a cómo se gasta la alcaldía, la gobernación, los ministerios, las instituciones del Estado, y podamos además asumir, más allá de una fraseología, el tema de la Contraloría Social, sino un proceso real de veeduría social en donde nosotros podamos identificar de manera eficiente el gasto de los recursos, es para nosotros esencial. Listo, Boicochea, excelente. Tenemos por aquí la intervención de Henry, otra alianza, que está conformada por Soluciones y Redes. Henry Álvarez, las cámaras son tuyas, tus ideas, tus propuestas a la Asamblea Nacional. Bueno, muchas gracias, hermano. Permiso para quitarme el tapabocas. Un saludo a toda la población venezolana que el día de hoy nos ve. Gracias por la oportunidad y por este espacio. Un saludo a todos los compañeros que hoy compartimos el día y el debate. Es muy importante recalcar lo que está sucediendo hoy aquí en este instante y que ha venido sucediendo en otros espacios televisivos y radiales, porque desde el mes de febrero, Luis y mi persona hablábamos sobre lo que es la importancia del debate juvenil entre las alianzas, entre los partidos, entre las diferentes tendencias y las diferentes formas de entender la política. Creemos que ya desde hace un tiempo hacia acá se ha venido creando lo que es la distensión política. Hemos luchado contra la polarización. Mi nombre es Henry Álvarez, soy estudiante del octavo semestre de Ingeniería Industrial del UNESPO, ¿verdad? Represento al Partido Soluciones para Venezuela, en este momento, como ya se mencionó, la Alianza de Soluciones para Venezuela y Redes, ¿verdad? Un partido que proviene, un movimiento social que proviene de las filas del gobierno en su momento, y eso lo queremos hacer y lo hicimos con la finalidad de llevar la reconciliación desde los hechos antes de entrar a la Asamblea Nacional. Entonces, además, dirigente de la Juventud Nacional y del Estado de Miranda, y en torno a eso, nosotros de Soluciones para Venezuela hemos querido recalcar lo que es la reinstitucionalización de nuestro país. Antes de poder ejecutar cualquier tipo de propuesta, antes de poder ejecutar cualquier tipo de ley, nosotros tenemos que entender que tenemos que llegar a la Asamblea Nacional con una Asamblea Nacional plural, en donde existen todos los partidos, donde nada más no esté el gobierno y la oposición, donde realmente esto que hoy tenemos aquí lo podamos tener en la Asamblea Nacional y exista debate real. Entonces, pronto seguiremos continuando con la idea. Ajá, el tiempo llegó para tener la primera pausa en este debate que estamos sosteniendo desde los jóvenes para los jóvenes, con los códigos de juventud. Vamos a este corte y volvemos rápidamente porque este debate apenas está encendiéndose. Todo un equipo técnico operativo está dispuesto dentro del canal ANTV para transmitir a través de nuestras pantallas este gran debate que estamos sosteniendo con las organizaciones políticas que postulan a la Asamblea Nacional y que suman más de 14.000 personas que hoy están disputando formar parte de las más de 500 hombres, de las más de 500 personas, hombres y mujeres, que estarán dentro del Palacio Federal Legislativo. Rápidamente vamos a conocer los grupos que están hoy dentro del tarjetón, representado a través de alianzas, pero que están también sus tarjetas electorales puestas para que cada venezolana y cada venezolano tenga su elección el 6 de diciembre. Iniciamos con nuestra compañera Iris de Franca, quien está en la Alianza Democrática. Iris de Franca, ahí están confluyendo el partido Cambiemos, que es el cual representa, o su tarjeta de origen,
Acción Democrática, COPEI, Avanzada Progresista y La Esperanza es el Cambio, que también está vinculada con ustedes en torno a Bertucci, entiendo, así, ¿no? Es. Luego conocemos a la compañera Paola Vázquez, quien está por el Partido Comunista de Venezuela y con un conjunto de organizaciones que, aun cuando no tienen tarjeta electoral, están unificadas en torno al PCB. Así es. De acuerdo. Continuamos con el compañero Jesús León, quien está en representación de Alianza de la Alianza Venezuela Unida. Está Primero Venezuela como organización con tarjeta electoral, Voluntad Popular, el Movimiento al Socialismo Más y la UPP 89. Sí, en algunos sectores, no en todos. Son parte de... Sí, en algunos sectores regionales que lograron unirse en la alianza. Continuamos entonces con la Alianza del Gran Polo Patriótico, que está representada en tarjetas como el Movimiento Electoral del Pueblo, Somos Venezuela, Tupamaro, PPT, PCV, Ora, Alianza para el Cambio y falta alguna otra organización. No, son básicamente esas. Son básicamente estas organizaciones que están dentro de la Alianza del Gran Polo Patriótico. Nuestro compañero Henry está entonces frente a una tarjeta electoral denominada Soluciones. Vamos, ajá, con Henry, quédate aquí, mira Henry. Tenemos entonces esta primera presentación. Vamos a hacer un ejercicio de elección, son cuatro temas que vamos a tocar para reconocer cuántos de nosotros estamos a favor o en contra, y lo vamos a hacer a mano alzada. Pedimos a esta cámara que sea amplia y que nos veamos todas y todos los que estamos acá en el set, para que con esta visual que vamos a tener, pues entonces elijamos a mano alzada. ¿Está usted de acuerdo en que el presidente de Venezuela es Nicolás Maduro Moros? Levante la mano a ver si está de acuerdo. Todas las tendencias de partidos políticos, de acuerdo. Entonces, hacemos la segunda pregunta. ¿Existen medidas coercitivas unilaterales? ¿Creen ustedes que existen medidas coercitivas unilaterales o sanciones, mal llamadas sanciones, que estén bloqueando a nuestro país? Aquí está, hay unas dos puntos de encuentro entre estos partidos políticos que están tomando en consideración que estas son dos puntos de partida. El tercer punto de partida que nosotros queremos solicitar, saber si ustedes creen o no que exista en Venezuela una alternativa adicional al 6 de diciembre. ¿Creen ustedes que el 6 de diciembre es el día de la elección? Yo creo que esto podemos responderlo abiertamente, pero quisiera saber si el 6 de diciembre es la única oportunidad de participar para manifestar a nuestro pueblo nuestra posición. ¿Creen ustedes que el 6 de diciembre es el día de la elección o hay otro? ¿Es el 6 de diciembre? Es el 6 de diciembre. Estamos de acuerdo entonces nosotros con esto. Y para cerrar estas cuatro preguntas, ¿reconoce usted como presidente de Venezuela a Juan Guaidó? Ninguna de las tendencias reconoce que exista un gobierno adicional en Venezuela. El presidente de la República es Nicolás Maduro Moros y existe entonces una alianza que se determina en este próximo proceso electoral con los distintos partidos políticos que están presentes acá. Queremos conocer más a profundidad esas ideas que van a la Asamblea Nacional, pero sobre la base de la gestión de esta Asamblea Nacional vigente, entendiendo que hay dos gestiones anteriores, Iris de Franca. ¿Cuál es tu percepción con relación a la Asamblea Nacional, entendiendo que hay también periodos adicionales sumando a este que ha sido un poco atropellado? Iris. Mira, yo lo he dicho en todas las oportunidades que he tenido. Yo rechazo la terrible gestión de la actual Asamblea Nacional, pero también debo rechazar las anteriores dos gestiones. Y te voy a dar una razón. Para mí, las tres últimas Asambleas Nacionales se han convertido en un brazo político de la organización a la que responde. Brevemente, cuando en 2005 el PSUV ganó todos los escaños en la Asamblea Nacional porque la oposición se retiró, esa Asamblea Nacional respondió exclusivamente a los intereses del partido PSUV. Cuando en 2010 hubo una elección que fue más plural y participativa y se dio esa elección, cada uno de esos diputados obedecieron exclusivamente a los intereses de sus partidos políticos. Y en 2015 no fue la excepción. Esa Asamblea Nacional también ha respondido a los intereses de un grupo político en específico.
Nosotros tenemos una deuda legislativa de 20 años. Nuestra constitución, maravillosa constitución de 1999, tiene cualquier cantidad de vacíos legales que no han sido llenados porque nosotros no nos hemos dedicado a legislar qué es lo que la Asamblea Nacional debería estar haciendo desde hace 20 años y no lo está haciendo. Continuamos con nuestra compañera Paola Vázquez. ¿Cuál es tu apreciación con relación a esta Asamblea Nacional y, por supuesto, las asambleas que han estado ocupando el Palacio Federal Legislativo en tiempos anteriores? ¿Tu opinión? Sí. Bueno, de hecho, eso es bastante interesante porque lo que hemos visto ha sido una gestión nefasta. Ese ha sido el caso de la Asamblea Nacional que se encuentra hoy en día allí. Lo hemos visto no solamente porque le ha dado la espalda a las mayorías, a lo que es la clase trabajadora, sino porque también, a su vez, también ha llamado a lo que ha sido la agresión constante hacia nuestro país. ¿Cómo podemos decir que existe cierto nivel inclusive de patriotismo o nacionalidad allí? Por supuesto que no. Lo que hemos visto allí es reflejado son los intereses de la clase dominante, de la burguesía, de los terratenientes e incluso de los intereses imperialistas. Por esa razón, particularmente, y creo que cualquier persona que se considere realmente venezolano, ni siquiera revolucionario venezolano, va a rechazar totalmente lo que ha sido la gestión de lo que ha sido la Asamblea Nacional en el pasado y que evidentemente ahora intentamos rescatar, porque no solamente es por el bien de nuestro pueblo, ¿no?, sino que también estamos hablando de lo que es rescatar lo que es un proceso democrático para que podamos, digamos, que hacer una integración real de los pueblos en América Latina, que seamos ejemplo de lo que debe ser la democracia participativa y protagónica, de la mano del pueblo, siempre acompañando las luchas, porque nosotros consideramos que la lucha no debe ser solamente o netamente parlamentaria, sino que las luchas deben ser acompañadas, no solamente la lucha interna con la agitación revolucionaria por parte de parlamentarios revolucionarios, sino que también debe ser acompañada por las luchas populares, la lucha de calle, en el barrio, en las comunidades, en los campos. Muchas gracias, Pedro. Esa es Paola Vázquez. Continuamos con nuestro hermano Jesús. Debo pasarte el micrófono, sí, Jesús, claro, para tu minuto y medio de intervención, tus proyecciones entonces y tu idea con respecto a la Asamblea Nacional vigente. Bueno, fíjate algo. Más que a comentar el tema de la Asamblea, de la cual por supuesto yo también expreso mi desacuerdo, pero también voy a aclarar dos puntos aquí con relación al debate. Hay de este lado de una posición que creo que mantiene algún, una posición radical con decir el trabajo nefasto de una Asamblea Nacional. Pero también debemos hablar de que, y de otro lado vemos otro punto más radical, porque aquí tampoco se van a hacer la vista gorda que el chavismo trató de mantener una Asamblea Nacional en desacato. Claro, por un error que viene generamos a luz, acorralando un gobierno diciendo que a Maduro lo sacaba en 6 meses. Error que yo no estoy de acuerdo. Yo no soy de Acción Democrática. No estoy de acuerdo, porque esa no es la forma. Se debió buscar una reconciliación política y en ningún momento se buscó esa reconciliación política, sino un TCJ persiguiendo la Asamblea Nacional y quitando sus atribuciones para ponérselas a ellos mismos. Aquí tampoco vamos a decir la mentira. O sea, aquí no vengamos a decir que hubo una santidad de parte del gobierno y que el trabajo que hicieron fue nefasto. Tampoco apoyé la gestión de Juan Guaidó y mucho menos la posición de colocarse como presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela y no responder a los problemas que verdaderamente tenía. Y por eso nace la rebelión de las regiones, que en este año es la que ha estado trabajando en función de la Asamblea Nacional. Entonces, la rebelión de las regiones, que ahora lo preside Luis Parra, no pueden decir ahora que no ha sido una gestión, que ha sido una gestión totalmente incoherente cuando es el que ha logrado la reconciliación, el diálogo y la negociación política. Ahí teníamos a nuestro compañero Jesús y toca el turno a nuestro compañero Eric Goicochea. Gracias, Luis. Tres intervenciones antes, Eric. Mira, primero, señalar que efectivamente estos han sido los peores 5 años en la historia parlamentaria de este país. Lamentablemente lo único que se promovió fue aquí una ley de vivienda que buscaba privatizar las viviendas del programa más grande que ha tenido el país en materia de construcción de viviendas para el pueblo venezolano. Una ley de transición a la democracia que buscaba justificar un golpe de Estado, una ley de amnistía hacia los militares para aquellos que se alzaran contra el gobierno legalmente constituido en este país, el presidente Nicolás Maduro. Esto ha sido los peores 5 años en la historia parlamentaria de este país, bueno, no sé, desde 1810. Efectivamente, para nosotros hoy es una responsabilidad generacional para todos, compañeros, para todos, recuperar la institucionalidad de este país, que fue promovida por una Asamblea Nacional que efectivamente, hermano Jesús, sí, tienes toda la razón, oye, parte desde el punto de vista en cuando Ramos Alú le dice al presidente Nicolás Maduro, cuando nosotros como chavistas reconocimos a Ramos Alú como presidente del Parlamento venezolano y fuimos a rendirle cuentas al Parlamento venezolano de mayoría opositora.
político. Y ahí Ramón Alú agarró y dijo, y empezó la debacle institucional de este país, que ahí se promovió. Ahora, nosotros no tenemos ningún temor, nosotros sí creemos que hemos cometido errores. Ahora, sin embargo, decir que absolutamente los 10 años de historia parlamentaria de la Revolución Bolivariana fueron tan nefastos como los de Guaidó, oye, erramos en el blanco a una distancia astronómica. Nosotros reconocemos nuestras fallas, no tenemos ningún problema. ¿Que hay que seguir cambiando leyes? Por supuesto que sí. Ahora, no podemos negar, ley de tierras, ley de agua, ley de consejos comunales, ayudaron y promovieron el desarrollo social y económico de este país durante los primeros 15 años de Revolución Bolivariana. Y lo podemos seguir discutiendo, hermano, y lo podemos seguir discutiendo sin problema. Lo podemos seguir discutiendo sin problema, pero vamos a respetar el derecho de palabra. Entonces, la intervención del compañero Henry. Henry, tienes aquí ya posiciones entabladas. Minuto y medio para ti. Qué interesante, ¿no? Yo creo que tenemos que sentar cabeza ya y analizar que el contexto político que está viviendo Venezuela tiene que llevar hacia otra perspectiva. Todos aquí hemos dicho, y yo también estoy de acuerdo, de que la Asamblea Nacional en estos 5 años que elegimos para que hiciera, que conformara este parlamento, no funcionó en el fin de, con los fines hacia Venezuela. La compañera Iris comentaba que él siempre representa a tu institución, siempre representas y jalas para tu lado de donde está, del partido político que tú vienes. Y en el artículo 201 de la Constitución señala que a pesar de que tú provienes de una institución política, tienes que representar, es al pueblo venezolano y representar el clamor del pueblo venezolano. Entonces aquí coincidimos en que esta Asamblea Nacional no generó propuestas, no generó leyes, no generó absolutamente nada, ¿no? También tenemos una Asamblea Nacional Constituyente que hasta ahorita saca la ley marco de la ley antibloqueo, pero tampoco había generado nada tangible para Venezuela. Pero ¿qué sucede? Si sabemos que esta Asamblea Nacional no generó nada, ¿por qué caer en coyunturas de esos pequeños detalles? Nosotros no vamos a elegir una Asamblea Nacional para sacar al presidente de la República. Nosotros vamos a elegir una Asamblea Nacional en este momento para que exista esta pluralidad política, pero que con esta pluralidad política podamos seguir hacia adelante y sacar a nuestro pueblo venezolano donde se encuentra en este momento. Seguimos en el debate por la juventud y para la juventud desde ANTV. Manténgase en sintonía que ya volvemos. El Palacio Federal Legislativo es el espacio para llegar a acuerdos a favor del pueblo venezolano, ese que sintoniza a ANTV y que todos los días está pendiente de una programación extraordinaria que nuestro equipo de producción lleva para todas y todos ustedes. Hoy, en Juventud al Debate, programa especial con la participación de 5 mujeres, de 5 personas, 2 mujeres y 3 hombres. Yo siempre trato en la generalidad, ¿vale? Ahora vamos a entrar a una dinámica especial en este programa y va a ser en torno a este nuevo juguete que nosotros vamos a incorporar en Juventud al Debate. Ya usted se hizo partícipe del sacapiojo, pero hoy estaremos conociendo el dado legislativo y a través de esta herramienta vamos a conocer cuáles son las apreciaciones de estas 5 personas que se encuentran con nosotros, candidatas y candidatos a la Asamblea Nacional, perteneciente a esos 14.400 que están postulados ante el Consejo Nacional Electoral. Y vamos con el primer tema, tendrán cada uno 30 segundos para defender su apreciación, pero sin embargo esta dinámica estoy seguro va a ser bastante distinta que las 2 anteriores. Lanzamos el dado y el tema inicial, empezando con Iris Franco. Iris de Franco, es el matrimonio de Franca. Iris de Franca, el tema es matrimonio igualitario. Mira, sin duda es una de nuestras propuestas principales de Cambiemos Movimiento Ciudadano. No solo el tema del reconocimiento a las uniones entre personas del mismo sexo, que nosotros lo llamamos tal y como debemos llamarlo, matrimonio igualitario, sin tabú y sin complejo, que va más allá del reconocimiento a una relación. Yo le colocaba ayer un ejemplo a una persona, parejas que tienen 20, 30 años de casados y que han construido una, digamos, una... Un emporio juntos y que el día de mañana uno de ellos se muera y no puedas heredar porque tu unión no está reconocida. ¿Qué opinas, Paola, de eso? Sí, me parece que es un tema bastante interesante, pero también bastante polémico.
Y a pesar de que nuestra sociedad ha tenido, digamos que ciertos lastres y trabas, pues es un tema que es necesario debatir. En ese sentido, nuestra posición es bastante clara. Nosotros apoyamos lo que es el matrimonio igualitario porque consideramos que es un derecho. No se trata de un tema netamente moral, sino que es un tema que trascienda incluso a lo legal. Se trata del reconocimiento de los derechos de todos estos compañeros y compañeras que tienen, digamos que la facultad también de amar y de ser amados y de ser reconocidos por la ley. Matrimonio igualitario, ¿cómo lo ve la Alianza? Bueno, fíjate, la Alianza ha sido muy clara y nosotros de hecho tenemos dentro de nuestra secretaría, lo que es la Secretaría de la Comunidad LGBTI, y por supuesto estamos de acuerdo con el matrimonio igualitario, respetamos porque son parte de la sociedad y es la forma en la que ellos quieren vivir, amándose, queriéndose, y eso es parte de lo que debe ser realmente. Ahora, hay una realidad. No es un tema que es preponderante para el momento, pero que sí en su momento lo discutiremos en el Parlamento. ¿Por qué no es preponderante? Yo tengo mi debate sobre eso. ¿Por qué no es preponderante? Porque ¿tú crees que es preponderante el tema? Mira, yo creo que sí, hoy la comunidad sexodiversa es cada vez más amplia en Venezuela. Existe hoy un vacío legal en nuestro marco jurídico. Es necesario poder establecer relaciones jurídicas más allá de las afectivas que puedan tener entre dos personas del mismo sexo y que efectivamente esas relaciones puedan tener sus consecuencias legales está absolutamente aceptado por nosotros. Esto no es un tema si estamos o no estamos de acuerdo. Como parlamentarios estamos obligados a debatir los temas de agenda de este país. Más allá de nuestras condiciones morales, éticas o religiosas, eso es una realidad de este país y debe asumirse con absoluta responsabilidad. Los temas estamos obligados a discutirlo más allá de nuestras condiciones morales individuales. Henry, por favor, disculpa que te haya quitado unos segundos de tu tiempo. ¿Qué dice Henry? Yo entiendo que indiques que amor con hombre no dura y entiendo que ya vas al tema de lo que es los servicios públicos, el salario. Pero es que tenemos que avanzar juntos, o sea, claro. Podemos avanzar juntos al mismo tiempo en diferentes propuestas, o sea, simplemente porque nosotros simplemente porque nosotros no sea nuestra prioridad, no significa que no sea la prioridad de otro. Nosotros en Soluciones para Venezuela estamos ayudando a la gente, al grupo, a nuestros compañeros LGTBI+, ¿verdad? Y tenemos también dirigentes comprometidos con este proyecto y sabemos que en la Asamblea Nacional ellos van a ser tomados en cuenta. Vamos con el próximo tema. Fue candente este primer tema que el dado legislativo nos ha dado y usted está sacando sus conclusiones para tener en consideración si pertenece a algún sector social, cuál es su elección el 6 de diciembre. Siguiente tema, el aborto. Y empezamos con nuestra compañera Iris de Franca. Ese dado está a mi favor. Iris, mira, estamos contigo. El tema de la legalización del aborto, de la despenalización del aborto. Nosotros tenemos una realidad que en Venezuela, niñas de 12, de 13 años salen embarazadas. Eso genera una descomposición social a lo largo, genera familias disfuncionales y genera una consecuencia para el Estado, porque eso termina siendo una carga social para el Estado. Vamos a hacerlo pragmático, vamos a hablar más allá del derecho o no a la vida. Eso genera una carga social para el Estado. Entonces nosotros tenemos que regular, por supuesto que no va a ser un libertinaje, pero nosotros debemos despenalizar el aborto y avanzar en todo un marco jurídico que permita que esa realidad se dé en Venezuela. ¿Dice eso también, Paola? Este es uno de los temas también que son bastante álgidos y es porque nuestra sociedad es bastante, digamos que, conservadora, vuelvo y repito. Sin embargo, es un tema que es necesario tocar porque estamos hablando de la vida de las mujeres y también de la autonomía, de lo que es el derecho de mi cuerpo como mujer, de tener una decisión. Además de esto, debemos recordar que esto es un tema que trasciende incluso lo que es la salud pública. Estamos hablando de que existen mujeres que mueren diariamente a causa de que se tienen que practicar abortos caseros o incluso llegar a sitios clandestinos donde son utilizadas prácticamente como carnicería. Nosotros no podemos permitir eso. Nosotros tenemos que legislar en torno a ese tema. Nosotros tenemos que tocar ese tema y tenemos que debatirlo. Paola dice. Mira, y para hacer un plus aquí, y quiero que esto lo sepan los hombres, aquí hay mujeres que se practican abortos, las que tienen dinero, salen bien en una clínica. Aquí la que sufre es la que no tiene cómo realizar. Bueno, pero ahí en tal caso entonces que tiene que penalizar a la clínica que está haciendo que está practicando el aborto. Y yo estoy, bueno, no lo digo de manera personal. Estoy en total desacuerdo con el aborto. Primero, porque sobre cualquier derecho existen los derechos universales. Y uno de los derechos universales es el derecho a la vida. Si una persona, de una manera irresponsable, asumió tener relaciones sexuales, entonces también debe hacerse responsable de lo que viene más allá. Porque nadie puede decir que no conoce las consecuencias.
quitarle la vida a una persona, no permitirle que pueda vivir. Es más, hay muchas personas que han querido abortar, hay muchas mujeres que han querido realmente abortar, y después, cuando después nace su bebé, termina amando a esa persona y termina proyectándose para la vida de esa persona. Otro tema coyuntural, Boicochea, ¿cuál es la posición? Mira, yo estoy de acuerdo en legislar sobre el aborto, creo que es necesario. Creo que hay casos en los que no entra ese debate más allá de los derechos universales, querido Jesús. Mira, cuando hay un ultraje hacia el cuerpo femenino, la Iglesia Católica ya acepta hoy la interrupción del embarazo cuando una monja la viola, por ejemplo. Oye, no puede ser que nosotros nos empecemos a colocar más allá de, bueno, de los grandes rectores de la moral en el mundo. Eso es un debate, eso es un debate que hoy se vive. Sí. Que afecta a nuestras mujeres más pobres, que afecta a nuestra juventud y que, se y que no podemos negarlo. De sacarla de la pobreza. Mi querido Jesús, por favor, démosle tiempo a gente. Que el gobierno trate de sacarlo de la pobreza. Es que, sí, aquí siempre queda el debate, pero es que tenemos que visualizar más allá de todo esto. Sí, es algo que vamos a debatir en la Asamblea Nacional, espero que se debata. Y espero que los resultados sean los mejores. Pero más allá de eso, tenemos que proyectarnos hacia la educación. Yo creo que la educación, como pilar fundamental de nuestra sociedad venezolana, es la que va a ayudar a reducir tanto los abortos ilegales, como también la educación sexual, como también la preparación para que podamos entender y se pueda reducir de una manera en la práctica del mismo. Totalmente de acuerdo con él. Aquí estamos conversando sobre estos temas y el dado legislativo. Sigue arrojando estos temas que usted está pensando en su casa. ¿Será necesidad en este momento? ¿No será necesidad? Estos son los candidatos y candidatas al Palacio Federal Legislativo. Vamos a ver qué opinan sobre el siguiente tema. Este es aborto otra vez. Y el tema que cae es el tema de servicios públicos. Debe privatizarse. Ahora han dado también favor. Deben privatizarse los servicios públicos o deben mantenerse como patrimonio público nacional. Yo creo que deben ser empresas mixtas, como en algún momento lo fue Metro de Caracas, que tenía una participación pública y una participación privada. Y te voy a decir por qué. Estamos actualmente en una circunstancia muy difícil. Venezuela tiene empresas quebradas. Y voy a hacerte un ejemplo, PDVSA, Petróleos de Venezuela, que está totalmente quebrada. ¿Cómo la recuperamos? Con inversión privada. Por supuesto que no debemos entregar todo a manos privadas, pero tampoco podemos seguir siendo el principal empleador. El Estado no puede seguir siendo el principal empleador de la gente. Tema de servicios públicos, Paola. Sí. Bueno, este es un tema que me parece que es importante destacar porque es algo que toda la sociedad está, digamos, clamando. Y es sencillo, nosotros estamos en contra de lo que es la privatización. Nosotros consideramos que los servicios pueden ser de calidad, pero pueden ser del Estado. Lo que basta es que realmente se consolide lo que son los costos necesarios y que sea el pueblo el que pague, pero el costo necesario. Para eso es necesario rescatarlo. Y eso, digamos, que abarca un tema más complejo, que sería el control de la economía. Nosotros consideramos que es necesario controlar todas las palancas de la economía y de esa manera podemos distribuir el dinero a los puntos álgidos como este, que es el tema de los servicios. Jesús. Mira, el tema de los servicios públicos, en parte coincido un poco con Iris de Franca. Es verdad, nosotros debemos manejarlo a través de empresas mixtas. Pero también yo pienso que debe asumir las responsabilidades quienes están en el Poder Ejecutivo desde el punto de vista municipal. ¿Por qué? Porque los servicios públicos forma parte de un trabajo del alcalde. Y resulta que ese alcalde está esperando que desde arriba le manden algún airecito del gobierno para poder hacer ejercicio del servicio público. Descentralización. Entonces hay que descentralizar el servicio público que está que esperar allá. Y ahí vemos Misión Venezuela Bella. Oye, para tú poder poner tu municipio bello tienes que esperar que nazca la Misión Venezuela Bella. Eso es un absurdo. Eso es una competencia que está en la constitución del alcalde. Y para ello debe tener sus funciones. Servicio público, mira, mayor eficiencia, mayor control sobre los recursos, mayor capacidad de inversión por parte del Estado. Creo que hay que incorporar un sector privado, creo que además hay que incorporar las organizaciones populares para poder hacer contraloría y además también administrar el municipio en nuestro país, las gobernaciones, a través de la conformación de estructuras de organizaciones de base que permita también agilizar el proceso de los recursos del Estado. Y no solamente así, sino hasta administrar. Se han dado extraordinarias iniciativas por parte de comunas organizadas que son capaces de administrar los recursos de los servicios públicos con mayor eficiencia que el Estado y que las empresas privadas. Nuestro pueblo tiene la capacidad de administrar los recursos porque todos somos pueblo. Recursos que no le llegan. No niego que el pueblo sea capaz de organizarse. Sin embargo, yo creo que
y vuelvo a la educación, ese es un tema fundamental. Yo creo que hay venezolanos preparados para manejar empresas y no lo están manejando. Creo que hay algunos detalles en cuanto a la mala gerencia que se ha vivido en el país. Yo creo que el problema de los servicios públicos ha sido una mala gerencia, errores en el mantenimiento preventivo y correctivo. Sí. Entonces, es muy corto el tiempo para este tema, que es el más importante. Sin embargo, ya te pido un segundo, no creo que el gobierno deba manejar todo, ¿verdad? No creo que el gobierno deba ser controlador de todas las empresas, porque el gobierno es el poder ejecutivo y se debe dedicar solamente a su función ejecutiva, ¿verdad? Pero bueno, aquí hay un debate. Sí, y esa es la posición que establece nuestro compañero Henry Álvarez. Usted ya está tomando nota y está colocando en el tarjetón electoral cuál es la tarjeta que usted va a elegir el próximo 6 de diciembre. Vamos al próximo corte y ya finalizamos con este gran encuentro en sesión ordinaria para todas y todos ustedes. Y en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se encuentran delimitadas las responsabilidades de la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son sus tareas fundamentales? Y por supuesto, consagrando el artículo 1, 2, 3, 4 y 5 de nuestra Carta Magna, honrando todos los artículos que están dentro de la misma, pero esencialmente nuestros principios fundamentales como nación de inviolabilidad de nuestra soberanía y por supuesto de soberanía plena en el ejercicio del voto como parte de nuestra independencia. Ya casi finalizando este encuentro de Juventud al Debate con esta participación de 5 personas, 2 mujeres aguerridas y 3 hombres valientes que han puesto su nombre ante el Consejo Nacional Electoral para que usted sea quien decida este próximo domingo. Y esa elección dejará en el Palacio Federal Legislativo quienes estarán legislando a favor de nosotros, deberían legislar a favor de nosotros. Sería nuestra principal exigencia como pueblo que elige el próximo 6 de diciembre. Pero queremos conocer, a partir de este proceso que estamos llevando a cabo, cómo se percibe que esta próxima Asamblea Nacional tenga una participación numerosa de otros, de diferentes tendencias políticas, de diferentes grupos que están hoy en alianza y que están entendiendo que la próxima elección es fundamental para definir los destinos de nuestra nación. Ya llegando al final de este encuentro, queremos conocer esas propuestas coyunturales, esas propuestas más, difíciles de convencer a la gente en el marco de las prioridades, porque hay una parte de la oposición que propone la enmienda inmediata de la Constitución para disminuir los años de ejercicio presidencial. Iris, ¿es esa una prioridad para nuestra gente? No, no es una prioridad para nuestra gente y debo desprenderme enseguida desde Cambiemos Movimiento Ciudadano con esa propuesta. Yo creo que la Constitución es muy clara. Si nosotros queremos, pues acortar el periodo, ahí hay un referéndum revocatorio que la gente puede solicitar y que se puede dar. Ahora, esa no es una prioridad. La prioridad es la reinstitucionalización del país. La prioridad es legislar a favor de la gente, saldar esa deuda legislativa que tenemos de más de 20 años. La prioridad es recuperar las alcaldías y las gobernaciones. Y luego veremos si en el camino se convierte esto en un punto donde muchos coincidamos, pues por supuesto que lo daremos. Haremos esa propuesta, pero ahora mismo no está planteado que Cambiemos Movimiento Ciudadano ni la enmienda, ni ningún otro proceso que no sea las elecciones parlamentarias. Primero debemos llegar al Parlamento y después veremos. ¿Cuáles son las prioridades del Partido Comunista de Venezuela? ¿Son la enmienda constitucional? ¿Cuál es la prioridad? Nuestra prioridad realmente es el pueblo venezolano. Nosotros consideramos particularmente que es necesario rescatar el salario. Eso es, digamos que lo más imperante. Es necesario que la gente tenga la posibilidad de acceder a los servicios también públicos y de calidad. Nosotros estamos en contra de lo que es la privatización. En ese sentido, nosotros hablamos del rescate de las instituciones, del rescate de lo que es el salario para el venezolano, de las condiciones de vida dignas. Es para nosotros es la prioridad como tal. Y con respecto a ese tema que tiene que ver con el tema de los cargos y la remoción, quizás de eso, nosotros siempre hemos planteado desde Lucha de Clases que es necesario que todos los cargos públicos estén sujetos a la Contraloría Social, a la Contraloría Obrera,
manera impopular. Y todo aquel que no responda a los intereses del pueblo y que sea un corrupto debe ser removido, sustituido por un cuadro que sí responda a los intereses de la clase, que sí sea honesto y que realmente saque adelante lo que son las instituciones. En ese sentido, nosotros nos hemos siempre manejado. Estamos entonces reconociendo este tema. ¿Cuáles son las prioridades del pueblo, Jesús? Bueno, primeramente, yo soy de los que estoy de acuerdo con lo que se está conversando. No estamos, y por eso era que decía el tema de las prioridades, que anteriormente, bueno, se satanizó con relación al aborto y lo otro y el matrimonio igualitario. O sea, nosotros debemos primero reinstitucionalizar este país. Nosotros debemos cambiar el Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros debemos elegir un nuevo CNE donde genere credibilidad sobre el elector, sobre la transparencia, que se genere la confianza. Nosotros debemos enfocarnos en eso, reinstitucionalizar el país. Es algo preponderante y es importante, porque cuando tú vas a comprar a la bodega, a ti no te cobran en bolívares, sino te cobran en dólares, pero tu sueldo es dólares. Ahí estaba la Policía Nacional Bolivariana y que cobró $4 de utilidades. ¿Para qué le alcanza eso? Entonces nosotros debemos preocuparnos por eso, por el salario, la dolarización del salario, para que estas personas puedan adquirir sus productos, porque si no, no van a tener vida digna en ningún momento. ¿Dolarización del salario? ¿Crees que es una prioridad de la Asamblea Nacional? No. Lo que sí es una prioridad es el tema económico. El tema salarial no lo vamos a resolver con decreto, pero tampoco lo vamos a resolver dolarizando la economía venezolana. En este momento debemos normalizar toda la estructura económica de este país. Y eso pasa por la libertad en este momento de poder tener, como en cualquier país del mundo, la libre convertibilidad de nuestra moneda en cualquier otra moneda mundial. Lo que necesitamos es producir bienes y servicios de calidad con nuestros factores productivos en función de la satisfacción de las necesidades de nuestra gente. En ese marco, nuestra prioridad debe ser servicios públicos, economía. Y sí, luego de eso, nosotros creemos que debemos ir a un debate profundo sobre la reforma y transformación del Estado venezolano. La institucionalidad y nuestra Constitución de 1999 tiene hoy una gran deuda, que es poder construir una institucionalidad que responda a los grandes derechos sociales que ahí se garantizan. Por eso, la reinstitucionalización debe ser un proceso que debe ir de la mano con la reconstrucción de nuestra economía y nuestros factores productivos, y además de eso, con la reconstrucción de nuestros servicios públicos para mejorar y rescatar la calidad de vida que nosotros tuvimos hace 5 años. Dice Henry Álvarez. Ok, señalas hace 5 años como si todo es culpa le de la Asamblea. Le tira Maduro también. Sí, no, pero señalas hace 5 años como si todo fuera culpa de la Asamblea Nacional. La calidad de vida que teníamos cuando, hace 20 años. Cuando 20 años. No, sí, hace 20 años. Si no, no hubiésemos llegado al poder. Pero, te puedo asegurar eso. No, eso es un momento, el momento en el que el gobierno actual llega al poder, es un momento que la gente pedía cambio como el mismo momento que ahorita está pidiendo. Eso es parte de la agenda de la revolución. Ahora voy. No creo que siga vigente, pero no importa. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar sobre las coincidencias. Entonces nosotros de Soluciones para Venezuela apostamos a la reinstitucionalización de los poderes, ¿verdad? Tenemos que elegir un nuevo CNE. Este CNE va a vencer con estas elecciones. Tenemos que elegir un nuevo CNE. Tenemos que revisar los periodos de las personas que se encuentran hoy en día en el TCJ. Necesitamos un nuevo TCJ para que no ocurra lo que ha ocurrido con los partidos políticos, también como el comunismo, como Tupamaros, como los partidos de izquierda y de derecha. Como nosotros somos un partido nuevo. Está bien, ustedes son un partido nuevo. Bueno, pero la idea es que el poder judicial tiene que ser renovado y nuestro país tiene que tener poderes renovados para poder. Son temas de los políticos, eso no son temas de nuestra gente. Claro, pero no son temas, es que es necesario. Son los servicios públicos, es la economía. Claro, los poderes públicos. Son los temas de la calidad. Están representando ahí sus intereses particulares. No confundan sus intereses de partido con los intereses del pueblo venezolano. También es parte de los derechos. Muchachos, los intereses del pueblo venezolano también se ven reflejados en las instituciones. Totalmente. También se ven reflejados. Hoy, la economía, el gas, la gasolina, el agua, esos son los problemas de nuestra gente. Mira, nosotros debemos resolverlos. Y eso pasa por nosotros empezar a decir los problemas reales. Eso es mínimo, porque ustedes ahora, no hay para resolver el mínimo, esa es la verdad. Y la verdad es que eso que existe, independientemente de tus deseos. Esa es la verdad, yo la estoy reconociendo y te estoy pidiendo que la reconozcas, igual, para que
podamos solucionar, la solución de los problemas. No en el marco de la discusión de la gente política, que es lo que siempre nos ha pasado. Y esto es lo que siempre nos ha pasado, pequeño pueblo de Venezuela. La Fiscalía Jalón investiga. Eso es lo que siempre nos ha pasado. Terminamos discutiendo los temas de la élite política y no los temas del pueblo. Ya, hermano, estamos entonces en este debate interesante que estamos llevando a cabo dentro. ¿Cuáles son los temas del pueblo? Si me dan un permiso, caballero, dejen hablar a las damas, porque aquí las damas no estamos de florero, por favor. No, aquí solo te tratan de feminismo y de machismo. Viva la paridad. Yo soy feminista. Viva la paridad. Así. Las instituciones sí son importantes. Y te voy a decir por qué. Te estoy proponiendo la reforma del Estado, amiga. Las instituciones sí es una prioridad y te voy a decir por qué. ¿Por qué nombrar un TCJ es una prioridad? Tú has ido a un tribunal venezolano. Mira, tú todo el sistema judicial debe ser reformado y ese debe ser un punto. ¿Y de dónde se ahora, prioritariamente, hoy, es la necesidad del servicio público y la economía. Ahora, colocar eso como una prioridad hoy es desconocer los problemas de nuestro pueblo. Negar. Te estoy priorizando. Te estoy colocando primero, segundo, tercer elemento. Negar que el Tribunal Supremo de Justicia es una prioridad. Es negarle a la madre que hoy visita a un preso en Yale y que tiene un retraso procesal de ahora voy a intervenir yo acá, entendiendo, compañero Henry, que estaremos ya casi al punto del término de ese programa. Ya vamos a tener los 10 segundos en este momento, porque estamos llegando al punto final de este encuentro de Juventud al Debate, que en el cuarto segmento estuvo bastante álgido para escuchar cuáles son las propuestas de fondo y desde el corazón de cada una de las candidatas y candidatos que se encuentra acá. Sin embargo, nosotros ya tendremos que despedir y me corresponde hacer el juego del sacapiojo para que hoy conozcamos cuál es el tema con el cual van a despedir estos compañeros y compañeras, quienes tendrán un minuto para entonces enviar su mensaje al pueblo venezolano y decir cuál es su opinión con relación a qué van a hacer la Asamblea Nacional en la próxima gestión que estaremos eligiendo el 6 de diciembre. Vamos a ver cuál es el número que nos van a dar, que es el número 7. Que nos dieron el número 7 democráticamente, fue electo este número, y vamos a ver cuál es el color que eligen si nos ponemos de acuerdo en esta próxima actividad. El número que vamos a elegir, el 7, ¿no? Sí. 2, 3, 4, 5, 6 y número 7. ¿Cuál color vamos a elegir? ¿El amarillo o el rojo? El amarillo, el ganador. El rojo. El rojo. Ganó el rojo. Y el color rojo, vamos acá. El color rojo, como toda la audiencia lo sabe, es que debe ser cambiado, que debe ser rotundamente cambiado en nuestro estilo político dentro de la Asamblea Nacional para evitar el debate de las élites. Iris, estamos terminando. La polarización, sin duda. Nosotros debemos cambiar la polarización. Aquí debemos cambiar la polarización. Aquí la realidad de 1998 es que el presidente Hugo Rafael Chávez Frías llega al poder producto de una gran polarización, de una pelea entre COPEI y Acción Democrática. 20 años después nos vemos en el mismo atolladero. Una pelea entre oficialismo y oposición ha dejado al 80% de la población en el medio que no se siente identificada ya ni con un lado ni con el otro y que tiene un sueldo miserable y que no tiene acceso a los servicios públicos. El país lo han destruido en la lucha por el poder. Entonces, sin duda, lo que debe ser cambiado es la polarización por la pluralidad, por el encuentro, por el diálogo, por la negociación, por el debate. Nosotros no podemos seguir siendo un país polarizado. No podemos seguir siendo un país que deba decidir solo, única y exclusivamente entre dos opciones. Estamos entonces de una vez para que despidas con tus 10 segundos para que lances la llamada al voto y también. Bueno, yo invito a todos los venezolanos este 6 de diciembre a votar. Abajo y a la derecha donde está la C con la flecha. Si usted quiere la legalización del cannabis, vote Cambiemos. Si usted quiere el matrimonio igualitario, vote Cambiemos. Si usted quiere el reconocimiento a las personas, a la identidad de las personas trans, vote Cambiemos. Si usted quiere una ley de emprendimiento, si usted quiere potenciar el turismo, si usted quiere despenalizar el aborto, vote Cambiemos, que esas son las propuestas que nosotros llevamos a la Asamblea Nacional. Tenemos entonces, ¿qué debe ser cambiado en nuestro estilo político dentro de la Asamblea Nacional? Nosotros consideramos que necesario es tratar de hacer todos los esfuerzos para cambiar el modelo económico de nuestro país. En ese sentido, nosotros planteamos que debe trascender la economía venezolana, lo que es el rentismo criollo, el rentismo petrolero, y lo que es el
capitalismo. El capitalismo no puede ser regulado. Nosotros tenemos que destruir el sistema y el modelo capitalista. Para eso es necesario la transformación de nuestra economía, para eso es necesario empoderarnos, tener control de nuestras economías, de las palancas de la economía. Estamos hablando de la nacionalización de las industrias, de los medios de producción. Estamos hablando entonces también de la nacionalización de la banca. Estamos hablando de un proyecto, de lo que es, digamos, que el programa clásico de Máximo Revolucionario. Nosotros hablamos entonces de que es necesario rescatar el rumbo de la revolución de la mano de los trabajadores, de los obreros, de los campesinos. Estamos en contra de lo que es la privatización. Nosotros estamos en contra de lo que ha sido la criminalización de las luchas obreras, campesinas y populares. Por esa razón nosotros digamos que llamamos a la población venezolana a que vote masivamente este próximo 6 de diciembre por los candidatos que son del pueblo trabajador, por los candidatos que realmente son de las bases populares revolucionarias. Tenemos entonces la intervención de Jesús, tu llamado al voto y, por supuesto, ¿cuál es nuestro estilo nuevo frente a la Asamblea Nacional? Bueno, fíjate, es tácito que una de las cosas que hay que cambiar es la forma de hacer política en base a un modelo ideológico. Eso es necesario. Nosotros no podemos ir diciendo que somos más socialistas que los socialistas, que somos más comunistas que los comunistas, que somos más humanistas que los humanistas, y en realidad no estamos viendo lo que está padeciendo el venezolano porque todo lo tenemos basado en un modelo ideológico. Nosotros realmente lo que debemos preocuparnos es en nuestra competencia de legislar, en nuestra buscar la manera, la estrategia, y por eso coincido con Iris, nosotros tenemos que buscar la forma de la reconciliación nacional política, y para ello nosotros tenemos que irnos sacando los chis ideológicos que tenemos metidos en la cabeza, porque si no, nunca vamos a avanzar, porque entonces yo tengo que copiar ahora tu modelo para tú poder aceptarme. Eso no es preponderante en la política venezolana, y así como va, también tiene que ser transformado en la política del poder legislativo, también tiene que ser transformada en el poder ejecutivo, sí. Porque no puede ser que porque tú pienses distinto y yo sea alcalde, tú me pongas una alcaldía paralela. Tenemos entonces a nuestro compañero Goicochea. Mira, eliminar los epítetos y dicterios del discurso político. Yo creo que los insultos no llevan a nada. A todas estas, el pueblo venezolano está demandado una mayor altura y mayor madurez de todos los sectores políticos de este país. Yo creo que el consenso, el acuerdo, son necesarios para generar estabilidad política y poder servir de acicate al desarrollo económico de la nación, y eso es un elemento fundamental. Por eso consideramos el Partido Socialista Unido de Venezuela que este 6 de diciembre todos debemos ir a votar. Mire, hay diferentes opciones, diferentes formas de ver el país, pero todas, aún a pesar de las diferencias, coincidimos en que es necesario participar y votar. Si usted no sale a votar, alguien más va a elegir por usted. Por eso, más allá de su posición política, salga a votar, salga a defender su derecho a la diferencia, salga a defender su derecho a la queja, a la crítica, salga a defender todos sus derechos en el marco de una sociedad cada vez más democrática, como lo podemos garantizar solo en el marco del respeto, del acuerdo y del consenso permanente a pesar de nuestras diferencias. Tiempo medido, compañero Erick Goicochea, el minuto entero. Compañero Henry, ya estamos despidiéndonos. Sí. Tu llamado al voto y tu percepción del nuevo estilo que debe tener el diputado de la Asamblea Nacional. Claro, antes de eso, con los 10 segundos que te estaba pidiendo, yo creo que con 5 poderes y decir que no, que los de oposición no debaten las cosas de interés público e interés del pueblo, sería también seguir mintiendo. Además de eso, bueno, en Soluciones para Venezuela, nosotros, como mencionaste, nosotros vamos en alianza con un movimiento que se llama Redes, pero además vamos en alianza con el pueblo, vamos en alianza con los sindicatos, vamos en alianza con Caja de Ahorro, con el sector agropecuario, porque creemos que la verdadera alianza se tiene que hacer con la gente de las bases, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que cambiar? Que bueno, la política ya se distanció de las personas, de la sociedad, y eso, desde la política, desde la oposición, tenemos que volvernos a encontrar con ese 80% que señala Iris de Franca, que está allí, que no cree ni en uno ni en el otro, que está esperando una verdadera salida de esta coyuntura en la cual se encuentra Venezuela. Es un llamado a la reconciliación, un llamado al encuentro, al diálogo, al acuerdo y al respeto. El respeto y saber escucharnos, porque creo que todo parte del entender y aprender a escuchar. Entonces, respetando todo esto y respetando la pluralidad política que se encuentra hoy aquí en día, le digo a la población venezolana que salga y vote en la tarjeta del mapa blanco, la tarjeta turquesa, porque esto tiene solución y aquí está la solución, Venezuela. Estamos entonces en esta finalización que nos llena de bastante alegría, porque hubo un respeto en las intervenciones de cada uno de los candidatos y candidatas en este espacio que le hemos denominado la sesión ordinaria de Juventud al Debate, entendiendo que este debate continuará
Mantendremos entonces nuestro espíritu consagrando el 6 de diciembre como una fecha histórica, en donde la mayoría de los venezolanos y venezolanas decidimos que nuestra soberanía es inviolable y nuestra independencia se ejerce en cada una de nuestras elecciones el 6 de diciembre y en el voto que vamos a depositar en la urna electoral. Siga usted en compañía de ANTV, de nuestra excelente programación, y por supuesto, lo invitamos y la invitamos a que su corazón lo ponga este próximo 6 de diciembre allí, en el tarjetón electoral. Y despedimos entonces a nuestra compañera Iris de Franca por el partido Cambiemos, nuestro hermano Jesús León por el partido Primero Venezuela, nuestro compañero Henry Álvarez por el partido Soluciones, nuestra compañera Paola Vázquez por el Partido Comunista de Venezuela y por el Gran Polo Patriótico, y en específico en su tarjeta de origen PSV, nuestro compañero Eric Goicochea. Usted elige y este dedo hace gala el próximo 6 de diciembre. ¡Nos vamos!